amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí, en la emisión de tv Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos una conmemoración verdaderamente interesante. Nada más y nada menos que los 150 años de la muerte del de gran benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García. Este día 18 de julio se cumplen exactos 150 años de la muerte eh, en 1872 de el gran benemérito de las Américas, muerto, acaecido, finado en una de las plazas contiguas a Palacio Nacional. De hecho, si vamos por la calle de Moneda podemos ver una gran, una gran y fastuosa placa que dice en esta pieza falleció la noche del 18 de julio de 1872 Benito Pablo Juárez García cuando era, por supuesto, presidente de México en ese momento. Pero vamos por partes, amigos míos. Vamos por partes, ¿por qué? Porque la historia empieza en unos algunos días antes, aproximadamente por el 8 de julio de 1872, cuando Benito Pablo Juárez García ya presentaba algunas cuestiones eh, médicas que habían complicado su salud. Era un hombre obeso, hay que decir las cosas como son, un hombre que no, no se no cuidaba una alimentación. Ya desde hacía algunos meses venía carreando. Eh, lo que los médicos en ese momento decían que era angina de pecho, que no es otra cosa que una afección cardíaca, es lo que es una angina de pecho, que poco se trataba, poco se cuidaba. Eh, desde hacía un año, en 1871, había eh, acontecido la muerte de su compañera de vida, de su esposa, de Margarita Massa de Juárez, lo que realmente pues detrimentó. Esencialmente su salud empezó a, a descuidarse y lamentablemente fue permeando su salud hasta que el día 8 de julio de 1872 empieza con afecciones verdaderamente fuertes. Su médico de cabecera, un hombre eh, importante en ese momento, eh, se considera que era uno de los médicos más importantes en ese momento en nuestro país, Ignacio Alvarado pues lo trataba, le daba algunos medicamentos, algunos jarabes, pero pues la salud de Benito Pablo Juárez García iba relativamente avanzando, mejorando hasta el día... 17 de julio de 1872. Cuando estaba despachando, como siempre lo hacía después de desayunar, despachaba, eh, valga la redundancia, en el despacho contiguo a Palacio Nacional, se empezó a sentir mal, eh, llama al doctor Ignacio Alvarado y le dice que tenía algunos piquetes en la parte alta del pecho, en la parte izquierda que se le estaba paralizando por supuesto la mano izquierda que ya no podía escribir que ya no podía tomar un objeto porque ya no tenía fuerza entonces esto pues eh, empezó a alertar a su médico de cabecera el señor ignacio alvarado y conminó a otros dos grandes grandes médicos galenos a que vieran junto con él la salud del de presidente de la república en turno llamó a un maestro y a un compañero de los más eminentes personajes de esa época, el primero un hombre que había estudiado en Francia, un hombre que realmente alguien muy importante de la época y que es mayormente conocido porque gracias a él las escuelas, la Escuela Nacional Preparatoria se fundó en nuestro país. Estamos hablando nada más y nada menos que de Gabino Barreda. Gabino Barreda que así se llama, por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria 1, pues fue de los que atendió justamente a Benito Pablo Juárez García. Otro de los médicos importantes que estuvo en ese momento fue Rafael Lucio, que era uno de los grandes, grandes galenos de ese momento. Alvarado, Lucio y Barrera empiezan a ver, por supuesto, al benemérito de las Américas, lo empiezan a tratar, lo estabilizaron. Eh, amanece, por supuesto, el día del 17 al 18 de julio, empieza relativamente a sentirse mejor, pero en la madrugada es cuando realmente ya es insostenible su salud. Llega a su habitación, a su alcoba, su hijo Benito, el único hijo varón que le sobrevivió a Benito Juárez, Benito Juárez Maza, llega junto con Alvarado y ven que la salud no es propiamente la mejor. En ese momento, amigos míos, lo que se conoce como una anangina de pecho, lo que hoy conocemos como un infarto al miocardio, pues eh, no había tratamiento alguno. Ahora se, se conoce que eh, con un electrochoc, pues puede salir adelante una persona que le dio un infarto. En ese momento querían hacer lo mismo, querían hacerle un gran impacto en su cuerpo para que reaccionara, reaccionara, perdón. Pero pues obviamente no existían ningunos artefactos tecnológicos para poder hacerlo. Y lo que hacían los médicos en ese momento era verdaderamente impactante. Hacían dos cosas. Ponían a hervir una olla de agua completamente en ebullición y otra con hielos. Lo que hacían era echarle completamente en el pecho el agua hirviendo para que el cuerpo reaccionara y cuando empezaba a crear espasmos el cuerpo le echaban el agua helada. Esto eran los electroshocks de hace ya 150 años. La fecha, por supuesto, que muere Benito Pablo Juárez García. Esto lo hicieron aproximadamente el día 18 de julio, como a las 10 de la mañana, que es la primer crisis fuerte que le da a Benito Pablo Juárez García. Todavía se repuso de eso, nos cuentan las crónicas. Se dice que todavía desayunó, que comió una dieta blanda. No nos dicen qué desayunó ni qué comió de dieta blanda, pero todavía come por su, propio, su propia voluntad, por su propia mano de gluten, por supuesto los alimentos. Pero para las seis de la tarde de ese 18 de julio ya era algo insostenible. Le volvió a dar otra crisis muy fuerte a lo que tanto el, el médico Gabino Barreda, Rafael Lucio y por supuesto su médico de cabecera Ignacio Alvarado, pues vuelven a replicar lo que habían hecho a las 10 de la mañana. Ponen a hervir agua completamente en ebullición, se la vierten en el pecho, pero en ese momento, según las crónicas minuciosamente detalladas, relatadas de los médicos, se dice que hubo quejidos verdaderamente asoladores y desoladores de Benito Pablo Juárez García. Se dice que acabando de eh, vertir el agua fría, ya fue inminente el dolor, se le en el pecho empieza a brotar una ámpula, a lo cual pues ya no pudieron echarle el agua. Helada. Lamentablemente su salud fue poco a poco en declive. Todavía Benito Pablo Juárez García le dice, le comenta a su médico, ¿cuánto tiempo me queda de vida? A lo cual dice eh, muy hábilmente el médico, pues es incierto. Solamente te puedo decir que pocas personas libran esta enfermedad. ¿Qué pasa? cuando a qué hora acontece el evento, qué pasó después, cómo fue el velorio, cómo fueron las pompas fúnebres, esto por supuesto será en el segundo bloque de este especial de los 150 años de la muerte de El Benemérito de las Américas Benito Pablo Juárez García por supuesto aquí en la emisión de DGSTV su programa de siempre de todos los inicios de semana historias y leyendas de la Ciudad de México su amigo Gerardo Olvera Flores les agradece su presencia hasta la próxima